Carne cruda es mi primera película como director, es una comedia caníbal que rinde homenaje al cine de los 80, un cine que se hacía con poco dinero pero con mucha ilusión. Y bueno, como estas películas italianas de Umberto Lenzi, bueno, y Carne cruda son 90 minutos para pasarlo bien, y yo lo que quiero es que la gente, pues por lo menos, se olvide de sus problemas y se divierta viendo esta panda de caníbales. Bueno, pues el corto, digamos que surgió de una historia, precisamente de un chaval de aquí de Torremolinos que escribe relatos y escribe un relato sobre la historia de una historia que se escucha, que está en boca de mucha gente y que transcurre en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Es sobre fantasmas o apariciones que se ven allí, y digamos que con nuestro corto intentamos explicar o mostrar, ¿no?, por qué suceden esos fenómenos extraños en el hospital de una forma muy particular, eso sí. Pues sí, estamos súper contentos, ha sido un segundo año bastante, bastante completo. Nosotros el primer año lo hicimos con mucha ilusión, pero lo hicimos un poco entre amigos. No pensábamos que esto fuera a crecer tanto, ha tenido una repercusión total, y entonces este año nos lanzamos y dijimos, ¿por qué no meter actividades nuevas? Y ha sido increíble la respuesta que hemos tenido del público, de los cortometrajistas, de las empresas que se han volcado en nosotros. Y contentísimo, dispuesto a por el tercer año ya prácticamente y a seguir ofreciendo buen cine aquí en Torremolinos. Cine fantástico, cortometraje, en el sentido más amplio de la palabra, para todos los públicos, de niños, mayores, clásicos. Y bueno. Un festival que están haciendo, con lo cual está lleno de ilusión y de buenas intenciones, y poco a poco se tiene que consolidar. Yo siempre digo que en los festivales la edición más importante es la tercera, porque es un poco cuando esto ya de verdad tiene que despegar, pero vamos, yo creo que con ilusión y con trabajo, pues poco a poco se hará que Torremolinos se convierta en una cita indispensable para los amantes del cine fantástico. Posiblemente os adelanto de que haya un homenaje este año, un homenaje a la película E.T. Posiblemente el año que viene haya un doble homenaje, que sea a la película El Exorcista y a la película Pesadilla antes de Navidad.